la primera autoridad y sus regidores ya retornan al estrado oficial para poder tener la participación del barrio Panamericana. ¡Gracias!
ellos dicen que no es barrio, sino es urbanización. Tupac Amaru, con las disculpas del caso. Muchísimas gracias por vuestra comprensión. El barrio Tupac Amaru en concurso. Venga la palma del público presente, hermanos. Tributemos con fuerte palmas al barrio Tupac Amaru. La participación de los 10 barrios se está transmitiendo por CTV de la ciudad de Bancay.
con ustedes el barrio Micaela Bacinas en concurso. Música. Bye.
gracias a cada uno de ustedes por vuestra presencia. Gracias a los jóvenes. Gracias a nuestros amigos de los diferentes barrios y al público en general. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Con ustedes, el barrio de Quiscapampa. Fuertes los aplausos para nuestros hermanos.
hace su ingreso por la parte este de Curahuasi, gracias a empleando los puntos cardinales, el barrio Progreso entra por el este de la ciudad de Curahuasi. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por vuestra presencia y participación en esta tarde tan maravillosa, festejando los carnavales de Curahuasi. Para proceder con el cortamonte del concurso Interbarrios. Así es, esta tarde tan hermosa, el astro rey felizmente se compadeció. Thank you.
el alcalde y los regidores a darles la bienvenida al barrio Los Chancas de Curubasi. Gracias a cada uno de ustedes, hermanos y hermanas, por vuestra presencia y participación. Chancas, donde se cantan los carnavales, a compa.
fecha importante, festivo de carnavales, en presencia de ustedes, en presencia de nuestro Consejo Municipal con todos nuestros regidores. Y esta es una programación que se viene cumpliendo. En esta tarde linda, el día de hoy, pues hemos tenido dos eventos importantes. Aquí, en primer lugar, voy a hacer el agradecimiento por haber participado a nuestras hermanas en Pucheros. Y eso se debe premiar y se debe incentivar. Hermanos curahuacinos, de acá unos años más, Curahuasi debe ser la atracción turística por el contexto que viene trabajando Dixetur desde Lima. Y también este año voy haciéndoles presente, Curahuasi será pues ya reconocido como parte del cinturón turístico de Choquequirao y el telesférico que se va a empezar a construir. Por tanto, Curahuasi es el ingreso a Choquequirao y también va a ser la salida. Y por tanto, hermanos, allá hay compromisos del trabajo que se viene desarrollando, como es en el plan turístico local y como también se viene trabajando en el contexto del plan de desarrollo urbano para tener un trabajo proyectado. Así está, todas las comparsas, interbarrios, y nosotros hemos disfrutado de lo bonito que tiene Curahuasi. Su alcalde rápidamente, alcalde, los interbarrios también estuvo presente el día de hoy. ¿Qué le parece, alcalde? Agradecerte, Yair, la presencia suya, la presencia del canal. En verdad, un saludo cordial a todos nuestros hermanos curahuasinos, a nuestra tierra linda, Curahuasi. Bueno, los barrios han estado presentes, ¿no? Yair, sí, a través de este saludo debo hacer extensivo a nuestros 10 barrios que tiene Curahuasi y la participación masiva de ellos. Y esta linda tarde se ha podido ver cuál es el sentimiento y el cariño de esta cultura viva carnaval. Y creo que los carnavales es para poder gozarlo, disfrutarlo, y también de esta manera Curahuasi se hace presente con esta cultura que viene desarrollando, de sobre todo teniendo los eventos necesarios. Yair, pedirte que también se siga difundiendo, se siga siendo conocido Curahuasi. Curahuasi es Abancay y Abancay es Apurímac. Y como curahuasinos somos parte de esta cultura. Y mucho más que nosotros, como Curahuasi, vamos a formar parte del cinturón turístico de la cual ya se viene trabajando con Dixetur. Por acá será el ingreso a Choquequirao y al telesférico y también será la salida. Por tanto, Curahuasi viene preparando todos sus lugares atractivos, mejorando para un contexto directo turístico y sobre todo, como se dice, para tener una industria sin chimeneas, que es el turismo. Gracias, un saludo cordial a cada uno de nuestros hermanos televidentes. Gracias, hermano Yair. Continúa la fiesta, en todo caso. Gracias, señor alcalde, por la invitación. Un estilo de nuestra tierra que nos dejaron nuestros ancestros. Con mucho orgullo vengo representando a mi nuevo barrio popular, Apurímac. Es Noemí Ochoa. Sí, señora Noemí, le felicito por participar, ¿eh? Curahuasi de nacimiento, ¿no? Yo soy antillina de pura cepa, radico en Curahuasi.
bailado así. A ver cómo baila la curabocina. Me dejaron mis padres este guantán. Chiquera chiñahua. Pasaron sachaija. Chiquera sachaija. Con el barrio Quiscapampa en esta ocasión. Felicitaciones primeramente por la participación, su regidor, también el representante. ¿Cómo está? Hermano, primeramente, hermano, felicitarle por la entrevista. Como usted, hermano, aprecia, como usted ve, este es el carnaval típico de Curahuasi. Lo mismo que lo vas a apreciar también a Abancay, a Apurímac, hermano, es el carnaval más alegre del Perú, hermano. Quiscapampa, especial para usted, imagínese. Especial, hermano, Quiscapampa. Es el barrio, hermano, muy populoso de nuestro distrito de Curahuasi. Saluda a todos los curahuasinos a nivel nacional. Bien, hermano, saludarle a todos los curahuasinos que han venido a apreciar a este evento tan hermoso, tan bonito, hermano, que se celebra cada año. Y espero que sigan viniendo, hermano, más hermanos a apreciar, a celebrar este lindo carnaval curahuasino. Y en especial, hermano, para el barrio de Quiscapampa. Muchísimas gracias. Bueno, como siempre, ustedes presentes cada año en este tan bonito carnaval curahuasino, ¿no? Siempre nuestro lema es Micaela Bastidas en los carnavales, los primeros en sí y lo mejor en la juventud, todo el pueblo en participación. Y número uno, Micaela Bastidas. Bien, estamos con una dama también, por favor, venga por acá, señora linda, pase por acá. Su nombre completo, mamita. Guamán Condoma Xiomara. ¿Qué tal? ¿Cómo la disfrutó el día de hoy el concurso? Bien bonito, excelente, señor. Cada vez se preparan ustedes para mejorar, me imagino, ¿no? Sí, siempre, todos los años nosotros ocupamos primer lugar urbanización Micaela Bastidas. ¿Y este año? También este año vamos a ocupar. Esperamos. Y a ver cómo baila la dama curabacina y justamente del barrio Micaela Bastidas, ¿no es cierto? A ver cómo baila la guitarrita. La guitarrita, ¿cómo suena la guitarra? Barrio Micaela Bastidas, barrio aquí en Curahuasi. Listo, gracias. Ahí viene el zapateo. Ya se viene el zapateo, dicen. Ah, ahí está el zapateo. Ahí está. El barrio Micaela Bastida en esta ocasión es CTV en vivo desde el distrito de Curahuasi en este carnaval Curahuasino 2019. El barrio es el barrio residencial de Curahuasi. Es el barrio Chancas. Bien, a ver, sigue festejando, ¿no? ¿Con quién está acompañada? Visitando desde la ciudad de Cusco para pasar unos lindos carnavales acá con todos los curahuacinos. Bien, ¿por acá? Yo soy Yulisa, no, de Arequipa. Muy bien, ¿cómo baila? ¿Ya aprendió a bailar? Ahí está, justamente, visitantes también. Yo soy Abanquino, mamita linda. Ahí está Abanquino, ¿ah? Un saludo para los curahuacinos, por favor, que estarán viendo. Curahuasi, capital mundial de la NIS, sucursal del cielo. ¡Te quiero, Curahuasi! ¡Viva Curahuasi! De Rosé Ugarte Bayón. De verdad es una alegría compartir estas actividades en este mes de febrero, marzo, tradicional de todos los años. Y saludar también a los organizadores de este tipo de actividades, que también hermanda la unión, la confraternización, el jorgorio, la alegría de compartir entre todos los barrios. Una felicidad de estas fiestas carnavalescas 2019. Cada vez presente el barrio San Cristóbal, ¿no? Me imagino. Sí, es el barrio tradicional y uno de los barrios que siempre ha causado de repente una tormenta en el carnaval, porque siempre hemos hecho lo posible para que todos los años podamos llevar de repente el primer puesto. Ya está, y a seguir valorando las costumbres de Curahuasi. Estamos en eso, yo creo que es una tradición y esta tradición no debe perderse y poco a poco yo creo que debe declararse como patrimonio del distrito de Curahuasi. A ver, ¿cómo sigue bailando? A ver, siga bailando, por favor. Bueno, tenemos que seguir bailando, también invitarles a ustedes a que disfruten también de este carnaval. Sí, bastante, ¿no? Y también a la siguiente semana viene también el concurso campesino. El día sábado es de la juventud o de los niños, el concurso interbarrial de los niños. Y el día domingo es el festival o el concurso de intercomunidades. Sí. Felicitaciones, a seguir disfrutando el carnaval curahuasino. Gracias, gracias a todos por estar presente aquí y que se mantenga esta cultura viva. Bueno, a ver, ahí está, ¿ves?
La juventud también presente el día de hoy. Estamos con una integrante del barrio Apurímac. ¿Cómo se siente? Su nombre completo, por favor. Bueno, mi nombre es Marilyn Peralta Wilca, orgullosa de ser curahuacina de corazón. Y pues, disfrutando los carnavales más alegres del Perú, como se puede decir. Alegre, como siempre. Bien, la juventud siempre presente. Ustedes también siempre tenemos que valorar esta identidad cultural que tenemos. Más que todo, cada uno tiene que aprender a tener una identidad cultural y nunca olvidarse de dónde proviene uno. Residentes apurimeños. Apurímac. Residentes apurimeños que están en Cusco, Abancay, Arequipa, por todos lados. Un gran saludo. Gracias. Gracias. Bueno, estamos también con otro regidor de la Municipalidad Distrital de Curahuasi, en ese afán también de seguir valorando. Su nombre completo, por favor, señor regidor. Ascarza García. ¿De qué parte de Curahuasi? Acá el mismo Curahuasi. Bueno, ¿cómo lo está viviendo este carnaval curahuasino? Bueno, esta fiesta es de suma tradición acá en nuestro distrito. Yo que le digo que ya permanezco tantos años, soy de nacimiento curahuasino, y esta fiesta siempre ha sido, que le digo, inmensa alegría, en que, ¿qué le digo?, la niñez, la juventud y las personas mayores siempre nos hemos conjuncionado para llevar a cabo esta fiesta con toda alegría y siempre de cada año de la mejor forma. Cada año también las autoridades tienen que seguir valorando este tipo de identidad cultural, ¿no? Y efectivamente, ¿qué le digo? Que pasan por los gobiernos municipales, pero esta fiesta, pues, es una satisfacción, ¿no?, que tiene que unir a toda la población. O sea que acá nos olvidamos de simpatías políticas y todas estas situaciones y simplemente festejamos nuestros carnavales tradicionales de Curahuasi, que son, pues, uno de los más importantes a nivel de nuestra región Apurímac. Bueno, señor regidor, le deseo muchos éxitos y gracias a la municipalidad por ser parte de nosotros, también invitarnos, porque lo que se trata es difundir lo que tiene Curahuasi. Una ciudad ya que va creciendo, una ciudad que tiene mayor desarrollo, que me imagino también ustedes como autoridades van a conseguirlo. Gracias a ustedes por vuestra visita y esperamos tenerlos en otras oportunidades, no solo en estas fiestas de alegría, sino en otros compromisos, fiestas patronales y otras muchas fiestas importantes que hay en nuestro distrito. Muchísimas gracias por la visita. Bueno, también estamos con otro regidor de la Municipalidad Distrital de Curahuasi. Su nombre completo, señor regidor. Bueno, antemano saludarte en primer lugar al canal de CTV y por esta importante actividad que se está llevando en nuestro distrito de Curahuasi. Su nombre completo. Bueno, mi nombre es Julián Ovalle Cacha, actualmente regidor electo por nuestro distrito de Curahuasi. ¿De qué comunidad es usted? Vengo a representación del centro poblado de Jojua. El día de hoy, ¿cómo lo ha visto? Usted seguramente también la primera experiencia como autoridad disfrutando del carnaval tan bonito, ¿no? Sí, este es el costumbre de nuestra tierra, de nuestros barrios. Y qué bueno que esta costumbre que se está cultivando cada mes más. Bueno, hay gran trabajo por ustedes también de tratar de apoyar y de seguir valorando esta cultura que tienen en Curahuasi. Bueno, sí, gracias de antemano, gracias a Dios, agradecerle de antemano. Y esta gestión quiere hacer de lo mejor que esta costumbre, que no se pierda, ¿no? Bien. Señor regidor, mándale saludos a todos los curahuasinos que lo van a poder ver a nivel nacional. Invíteles a que sean parte también de la gestión y del desarrollo de la región de Apurímac y del distrito de Curahuasi. Bueno, saludar a todo, en primer lugar, a todo el distrito de Curahuasi, a todas las comunidades campesinas que integran los 44 comunidades a este hermoso distrito de Curahuasi. Sigamos, que esta continúa, y bienvenidos hacia nuestra tierra de Curahuasi. Bien, también el regidor de la Municipalidad Distrital de Curahuasi, su nombre completo, señor regidor. Raúl Maruri Jawa. Señor Raúl, ¿cómo se vive este carnaval aquí, ustedes también como autoridades viviendo? Bien, muchas gracias más bien a usted por la visita, para que usted lleve a la ciudad de Abancay los hermosos carnavales que se llevan en nuestra tierra de la NIS de Curahuasi, señor. Hay diferentes actividades que ustedes también como municipio están tratando de valorarlo. Sí, así es, sí. Esta es la primera actividad y el día domingo 10 tenemos la otra actividad, que es el concurso de carnavales intercomunidades, que es la más grande de Curahuasi. ¿Representa alguna comunidad especial? A la comunidad de Antilla y Joypa. Bien, muy bien. ¿Y en Antilla cómo se baila el carnaval curahuasino? Es el mismo, es el mismo zapateo, el mismo vestimento. Bien, sí. Tenemos una tilla, ¿no? A ver. Esa es la tilla tradicional, la costumbre de nuestra tierra de Curahuasi. Esta tilla es especial porque es
algo que se hace a mano, ¿no? Como la gente dice. Sí, esta tinga es hecho a mano y el cuero es del zorrino, del Añas, del famoso Añas. Sí, sí, señor, muchas gracias más bien por venir a la tierra del anís, que Curahuasi les espera con los brazos abiertos. Bien, gracias, señor regidor, ¿eh? Muy amable. Muchas gracias, señor. A seguir bailando, ¿eh? Gracias, muchas gracias. Thank you.
sé que la espera es, diría, muy, muy interesante y de sobre todo querer esperar los resultados, pero no puedo irme esta noche sin dejar de saludarlos a todos los barrios que han participado. Y en verdad el ganador de esta noche ha sido Curahuasi, Abancay, Apurímac. Ha sido el ganador La Cultura Viva, Carnaval Curahuasino, Carnaval Abanquino y Apurimeño. Es así que hermanos y hermanas, vecinos, amigos, quiero agradecer esta noche a Barrio Los Chancas con su presidenta, la profesora Liluna. Como también mis mayores agradecimientos al Barrio Panamericana con su presidente Leopoldo Segovia. Muchísimas gracias. Como también el mayor agradecimiento a nuestro barrio San Cristóbal con su presidente, el profesor José León Ugarte. Muchísimas gracias, profesor, juntamente con su barrio. Como también el mayor agradecimiento al barrio Apurímac con el profesor, con su presidente, con el profesor Eloy Valverde. Muchísimas gracias, barrio Apurímac. ¿Dónde está barrio Apurímac? Gracias, gracias, gracias. Mi mayor agradecimiento al barrio Micaela Bastidas, con su presidente Eugenio Cruz. Muchísimas gracias. Y también al nuevo barrio que se reincorpora y sé que venía ya trabajando con nosotros desde antaños. Barrio Túpac Amaru, muchísimas gracias por su presencia. Con el profesor Wilber Alvis Rayán acá con nosotros. Y también mi agradecimiento al barrio Progreso. Al barrio Progreso con su presidente César Valpartida. Mi mayor agradecimiento también. Barrio Quiscapampa con su presidente César Mosqueira. Hermanos y hermanas, no debo decir, y no me toca también decir a mí, quiénes son los ganadores. Voy a dar pase al profesor Rigoberto y acá al licenciado que viene trabajando con nosotros en Desarrollo Social. Mis mayores agradecimientos al equipo que viene trabajando en la municipalidad, también al Consejo Municipal, a nuestros regidores y también a ustedes, hermanos presidentes, por la hermosa organización y de sobre todo haber demostrado que lo más importante no es haber ganado el primero, segundo y tercero, sino es haber participado y así habernos pues identificado con nuestra tierra Curahuasi. Gracias. Muy buenas noches con cada uno de ustedes. Hasta otra oportunidad. Gracias. Muchísimas gracias. Crucen los dedos. Tercer lugar, la urbanización Túpac Amaru. ¡Fuerte el aplauso! ¡Túpac Amaru! A ver, su presidente, por favor. Tercer lugar. Su presidente, por favor, ¿dónde está? Invitamos al señor presidente, por favor, a subir al estrado. Al profesor Alvis, aquí, por favor. La entrega del premio vamos a suplicar. Por favor, ingeniera Olga Ligarda, por favor. A nuestra regidora de la Municipalidad Distrital de Curahuasi. Entregaremos el premio a nuestro ambiente. Olga Tercer Ligarda. Lugar. Correcto. Carlos. Muchísimas gracias por vuestra participación a cada uno de ustedes. Mira, gracias, acá, señora regidora. A todos ustedes. Este bonito festival que es el carnaval de Curahuasi. Muchas felicitaciones. Y que sigan participando. Fuerte las palmas para la urbanización Túpac Amaru. A seguir cultivando, señor presidente, con estas costumbres tradicionales de lo que es nuestro carnaval. Vamos, profesor Rigoberto. Segundo lugar. ¿Puedo subir una duda más? Claro. El premio para tercer lugar, señoras y señores. Señor presidente, parece haciendo, que está haciendo unos esfuerzos muy importantes en la municipalidad para empezar este año. ¡1,000 soles para el tercer lugar! Gracias. Quiero valorar esa confianza que tiene a nuestras autoridades, el señor presidente. Señor presidente, dentro del sobre se lleva sus 1,000 soles. Segundo lugar. Segundo lugar, vamos con el segundo 167 lugar. 167 puntos. El barrio. Micaela Bastida. Micaela. ¿Dónde está su presidente? Por favor, pase adelante.
Muchísimas gracias. Segundo rey del mundo, Ningutá, profesor Rigoberto. Muy segundo bien. Rey del mundo. Ahí está. Gracias. El señor presidente con su correspondiente pareja viene para, por favor, recibir el premio correspondiente. Al señor Raúl Maruri, por favor. Entregaremos el sobre correspondiente al segundo lugar. 1.500 nuevos soles. Vamos el a pedir. Voto de 1.500 nuevos soles. Vamos. Muchísimas gracias. Vamos a invitar al presidente de la Comisión de Deporte, Cultura y Folclor en nuestro distrito, al hermano, al regidor Raúl Maruri, para que haga la entrega correspondiente del premio. La tiña de oro va a entregar al señor regidor. No, aquí está el premio, no se preocupe, mi señor regidor. Muy bien. El señor presidente del barrio, Micael Labastida. Señoras y señores, fuerte las palmas, tributemos con fuerte palmas al segundo lugar del campeonato del concurso Interbarrio, profesor Rigoberto. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes, hermanos y hermanas, en esta tarde tan maravillosa. Muchas gracias. Tarde de primer lugar. Con 180 puntos. Y es el primer lugar. Primer lugar. A ver, ¿de quién estamos hablando, profesor Rigoberto? Barrio. Barrio. Lo suspendemos. ¡Piscapampa! ¡Piscapampa! ¿Dónde se encuentra el presidente del barrio Piscapampa? Muchísimas gracias a todos los barrios que han participado. Emocionante. Emocionante esta fiesta Interbarrios, hermanos. Ahí está, señor presidente del barrio Piscapampa. Muy bien, hermano. A ver, por favor, sus palabras del presidente. El premio, 2.000 nuevos soles. A ver, sus palabras, señor presidente del barrio de Piscapampa. Bien, el barrio Piscapampa se presenta por primera vez en este evento. Creo que este barrio va a ser el nuevo distrito, porque hoy en día tiene el seguro, tiene dos colegios, y aquellos que no han aplaudido no van a entrar al seguro. Por eso, agradecer al señor alcalde, aquí está, aquí al señor Néstor Jara Pacheco, a su junta directiva, que lamentablemente el barrio se ha preparado como lo ha visto. Felizmente, no hemos hecho ningún fraude, lamentablemente pueden haber algunas tergiversaciones. Señor presidente, agradecerle la participación, felicitarle a nombre de la municipalidad y decirle que la noche aún es joven y disfrute por favor esta noche de su triunfo. Señor presidente. Hermanos y hermanos, muchísimas gracias con todos los barrios. Así terminamos. A ver, gracias. El grupo ganador, cada uno de ustedes, ganadores, con ¿no? vuestra participación. Los ganadores son, ¿no? Y que siga la fiesta. Ganador. El banco municipal de ganadores. ¡Felicidades! ¡Quisca Pampa!